Muy buen día, Maya Gea, les saluda David Hernández Palmar para darle la bienvenida a estos seminarios de distribución cinematográfica que les trae para ustedes Daupará, la muestra de cine y video indígena en Colombia. Gracias al apoyo del programa Artistas en Residencia del DAD en Berlín y también a las demás instituciones y también organizaciones indígenas aliadas a este espacio. Celebramos también de que Daupará tenga estos espacios de formación permanente como parte de su programación alterna o complementaria a lo que ya tiene como programación regular en temas de difusión, en temas de muestra. Para este día, quisiéramos recordarles a todos quienes se están conectando que este seminario de distribución cinematográfica se hace con el propósito de poder dilucidar desde la perspectiva indígena sobre el paradigma que hay de la distribución del cine hecho de los pueblos, ¿no? Ya hemos tenido anteriormente a otras personas invitadas con las que hemos podido profundizar y también desde las anécdotas de la experiencia, lo que implica reflexionar no solamente qué es el cine indígena, sino también cuáles son esas cadenas de la producción que debemos tener más incidencia de la perspectiva de los pueblos. Para esto, les quisiera recordar que también en la plataforma de daupará.com, allí pueden ver los materiales, pueden ver los audiovisuales, las películas, los filmes de las personas invitadas y también de la programación que tiene Daupará para ustedes. En este caso, quiero darle la bienvenida al hermano Diego Sarmiento, un hermano quechua del Perú, que bueno, le admiro mucho su trabajo, la productora HD Perú, que es la productora que él tiene junto a su hermano. Entonces, nada más que darle la bienvenida, compañero, a este espacio. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, David? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de, bueno, compartir lo poco que puedo estar aprendiendo ahí en el camino cinematográfico con ustedes. Y bueno, un gusto estar acá y conversar, ¿no? Así es. Bueno, con Diego, nosotros nos conocimos pues en el espacio de Berlinale cuando presentó precisamente El sueño de Sonia. Es uno de los documentales que ellos tienen hecho. Y bueno, desde entonces hemos tenido pues esa necesidad de intercambiar experiencia y también fortalecernos desde la reciprocidad del apoyo mutuo. Entonces, hemos creado una sinergia, no solamente desde la amistad, pero también con otros compañeros y compañeras de otros territorios, para poder apoyarnos mancomunadamente para poder mirar rutas, ¿no? O estrategias, o mirar también apoyos, convocatorias para poder sacar adelante nuestras películas. Entonces, ahí donde le pregunto a Diego, Diego, ¿con quién has hecho este trabajo? Y háblanos de HD Perú. ¿Y qué proponen ustedes desde la productora? Bueno, nuestra productora HD Perú la creamos hace ya como, o sea, oficialmente, legalmente, hace como 8 años con mi hermano Álvaro, cuando nosotros estábamos en la Amazonía, estábamos haciendo un taller para jóvenes, para niños, en una comunidad que se llama Lamas, una comunidad quechua la mixta. Y bueno, decidimos oficializarla, legalizarla, porque justamente esto yo creo que es muy necesario. Para buscar fondos, ¿no? Para poder obtener fondos sobre todo acá de Perú, me imagino que en Colombia y otros países latinoamericanos es lo mismo, ¿no? Uno, si quiere dedicarse un poco a esto y seguir con esta ruta, este camino del cine, del audiovisual, en general es necesario, ¿no? Legalizarse y poner todo formal para, bueno, para poder postular los fondos. Igualmente, ¿no? A Ibermedia, por ejemplo, también es necesario tener una empresa formal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos allá haciendo este taller y si bien ya había, o sea, ya hay estos fondos nacionales en Perú hace muchos años, recién decidimos oficializarnos en el 2012, ¿no? Y bueno, nosotros ya hace 5 años antes ya veníamos haciendo igual audiovisuales juntos, ¿no? Con mi hermano, digo. Y bueno, ¿no? Nuestro enfoque, nuestra idea, igual como nosotros,
descendemos, ¿no? De una comunidad quechua, ¿no? En las Andes centrales, en Rancas. Y bueno, nuestra familia ha ido migrando, ¿no? Por los procesos que se van dando socialmente, históricamente. Y esto también hace que nosotros no hayamos aprendido, bueno, el idioma, pero bueno, yo actualmente igual me encuentro aprendiendo, ¿no? El quechua. Pero digamos, a partir de todas este camino audiovisual que hemos hecho también de alguna manera nos ha servido, o por lo menos a mí personalmente, para fortalecer justamente, ¿no? Esa identidad ancestral, ¿no? Mía, y de la cual me siento muy orgulloso, ¿no? Y bueno, también esto también lo hemos tratado de reflejar, ¿no? Con nuestras producciones, ¿no? Que yo igual me siento muy comprometido, ¿no? Con tratar de mostrar no solamente las costumbres, las culturas, los idiomas de los pueblos originarios de los Andes, sino también de la Amazonía, ¿no? Como también hemos vivido por allá mucho tiempo, ¿no? En San Martín, en Loreto. Entonces, bueno, ahora también justo estamos haciendo otro proyecto por el Putumayo, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo creo que también está relacionado, ¿no? Porque todo es un aprendizaje, es una sinergia. Y bueno, por ahí un poco puede ser para presentar lo que vamos haciendo en el cine. Gracias, Diego. Lo que me contás también me hace como pensar una reflexión, ¿no? Con lo siguiente. Hay un derecho que tenemos como pueblo que es de relacionarnos a través de, pues, de determinar cómo de relacionar con otros pueblos, ¿no? Y ahí ustedes lo han dicho, de la cultura andina con la amazónica y con otros pueblos que tienen unos ecosistemas distintos. En ese sentido, quería como, pues, preguntarte más concretamente. Como realizador que tiene un origen indígena, ¿cuál ha sido esos retos que te has conseguido para poder distribuir o poder participar de convocatorias con el contenido que ustedes proponen? ¿Cuáles son esos retos? Bueno, de alguna manera creo que nos ha servido mucho que yo, bueno, tuve la suerte, felizmente, también gracias a mi familia, a mis padres que pudieron de alguna manera costearme, ¿no? Una carrera de audiovisual y mi hermano también, ¿no? Estudió cine. Él tuvo una beca igual en Brasil. Hay muchas becas, ¿no? Para formación a nivel latinoamericano, solo hay que investigar un poco más. Por internet. Ahora toda la información está por internet, ¿no? Entonces yo creo que uno es ese tema de la formación, ¿no? Creo que ha sido importante en nuestras carreras, en el desarrollo de nuestra producción. Por otro lado, también está la democratización, como se le dice, a los formatos, a la tecnología, ¿no? Del cine. Para nosotros fue una maravilla poder pasar, o sea, poder acabar la universidad, digamos, y ya que ya hayan esas camaritas DSLR, que bueno, las seguimos usando hasta el día de hoy, porque a mí personalmente me gustan mucho, son muy versátiles, muy prácticas y pequeñas, entonces no son muy aparatosas e invasivas, ¿no? También uno cuando está grabando en comunidades, en lugares donde tal vez no están muy acostumbrados a cámaras, llegar con esas cámaras gigantes me parece muy invasivo, ¿no? Entonces con estas camaritas que bueno, igual son, o sea, llama la atención, ¿no? No es que todo el mundo tiene esas camaritas. Pero no lo es tanto, yo creo, ¿no? Entonces, otra cosa es ese tema de. Y bueno, ahora también se puede hacer películas con celulares, ¿no? Ahora los celulares tienen una calidad increíble y hay muchas películas que se hacen con celulares, ¿no? Entonces, yo creo que ya no hay una excusa, ¿no? Para decir, bueno, no tengo cámara. Bueno, igual, claro, no es que todo el mundo tiene esos smartphones. Pero bueno, no sé, se puede conseguir, ¿no? Y bueno, por otro lado, también para la distribución lo que nos ha servido es aprender de los cortos, ¿no? Que hemos ido realizando antes de los largometrajes, que bueno, tenemos dos, Sembradoras de Vida y Río Verde, el primero. Y con estos cortometrajes también hemos ido aprendiendo cómo es que se distribuye, ¿no? O sea, desde nuestros primeros cortos que tratábamos de moverlos y por ahí estuvieron solamente tal vez en dos, tres festivales.
Y ya con la práctica, haciendo más, fue que aprendimos, ¿no? Y esto justamente es lo que quería conversar hoy día, ¿no? Durante este video, este conversatorio. ¿Cómo ha sido, ¿no? Este proceso de aprendizaje, ¿no? Porque yo me considero aprendiendo, ¿no? Hasta el día de hoy, no es que hay una fórmula ya de distribución, de producción, ¿no? Uno va aprendiendo en el camino. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos moviendo Sí. las películas. Hay una experiencia que para mí interesante de ustedes que, aparte que han transitado la distribución, también la autodistribución, ¿no? Que también es válido. Y supongo que la autodistribución comienza en el ejercicio de los cortometrajes que ustedes estuvieron colocando en mercado y festivales. ¿Recomiendas algunas de las dos o la fusión de las dos? ¿Cómo fue tu experiencia, ¿no? Claro. Para quienes no están, en este momento se están conectando, están viendo. Estamos hablando también experiencias previas a las pandemias, ¿no? Ya con la pandemia ya hay otros cambios con respecto a con respecto a lo que es la distribución y la difusión, ¿no? Ahora hay un tema mucho más digital, hay un tema de geobloqueador, no sé cuánto, ¿no? Pero estamos hablando un poco también de cómo le funcionó a HD Perú, sus estrategias. Y es interesante que una productora que gestada por indígenas también la ha puesto en la autodistribución. Entonces, Diego, mi pregunta concreta es, ¿qué tal les ha ido desde la autodistribución y también la distribución con gente o agentes de venta? Sí, bueno, o sea, como estoy diciendo, no, o sea, para mí todo es un aprendizaje, ¿no? Y creo que con los cortometrajes nos ayudó mucho para ver cómo es esa ruta que se va haciendo, ¿no? Y bueno, la autodistribución, como dices, a mí personalmente me gusta mucho hacerla. Pienso que cada producción es, no sé, la creación misma, ¿no? Yo lo veo como algo muy artesanal, muy, muy, muy personal. Y también hemos tenido la oportunidad de trabajar tal vez con otros distribuidores, agentes de venta, pero no nos ha ido tan bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a explicar un poco, ¿no? Primero, el hecho de distribuir uno mismo, a veces en los festivales no te toman muy en serio, ¿no? Mismo cuando uno es director, productor, en los festivales gigantes. No te toman muy en serio porque ellos ya lo ven de una lógica un poco más grande, ¿no? Donde uno solamente puede ser una cosa, ¿no? A veces yo, por ejemplo, he estado en Berlín y me preguntan, ¿no? ¿Quién es tu productor? Y le digo, bueno, yo mismo, ¿no? O mi hermano, no sé. Y a veces como que no entienden, ¿no? Eso, porque creen que uno, bueno, es director y luego otra persona tiene que encargarse, ¿no? Pero como digo, ¿no? Como nosotros lo vemos todo muy artesanal, muy personal esta manera de creación y de la posterior distribución. Bueno, a mí personalmente me gusta, no es algo que me queje, pero tampoco es que sea fácil, ¿no? Y también nosotros hemos ido aprendiendo, ¿no? Porque también uno cuando realiza una obra, una película o un cortometraje, lo que sea, bueno, claro, obviamente desde el comienzo tiene que saber un poco cuál va a ser su ruta, ¿no? Ya, yo quiero hacer por ejemplo, nuestras primeras películas fueron sobre temas socioambiental, ¿no? Un poco quejándonos del tema minero que existe mucho en Perú, ¿no? Del extractivismo y de la contaminación, pues, ¿no? Que hay sobre todo en los niños, ¿no? Y bueno, eso a nosotros nos gustaba hacerlo, pero igual es complicado por también todo el tema seguridad, ¿no? Porque es un tema bastante complejo. Yo respeto mucho a las personas que hacen este tipo de películas. Pero también nosotros decidimos darle la vuelta un poco a esa temática, ¿no? Mostrar un poco la cultura, ¿no? La valoración del día a día, también las costumbres de las comunidades y ver cómo, si es que entra una minería o una empresa extractiva, cómo esto se puede perder, ¿no? Es como que darle la vuelta a la moneda, de alguna manera. Entonces, bueno, nosotros decidimos a partir de esas dos películas que hicimos, ¿no? En La Oroya y Cerro de Pascua, en los Andes Centrales del Perú, hay que ver, ¿no? Cuando uno empieza a crear esto, ver que, bueno, esto puede ir de una manera de distribución a festivales de temática ambiental,
bueno, temática indígena también, obviamente, y ver, ¿no? ¿Cuáles son las aristas, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando realizamos Hijos de la Tierra, que la seleccionaron en la sección de Generation, en Berlinale, esa es una sección que es sobre temática infantil, de juventudes, ¿no? Entonces, ahí ya uno también se va dando cuenta, ¿no? Si bien, bueno, nosotros realizamos esto a partir de un taller, no teníamos ninguna intención de mandarlo a festivales ni nada, pero bueno, tuvo la suerte de ingresar a este festival en Berlín, que es muy grande. Ahí nosotros nos dimos cuenta, ¿no? De que también, o sea, si bien uno tiene esa mente creadora o de que tal vez no sabe luego dónde va a ir las obras que uno cree, bueno, también tiene que darse cuenta que en el mundo existen un montón de festivales, ¿no? De temática ambiental, de temática LGTB, de temática infantil, de temática de cine culinario, de temática antropológica. Existen infinidades o sea, no solamente, o sea, claro, obviamente hay festivales de cine en general, pero también hay festivales con diferentes temáticas y aristas, ¿no? Entonces, luego cuando hicimos Hijos de la Tierra y posteriormente El Sueño de Sonia, que también entró en Berlín, pero en el cine culinario, ahí nos fuimos dando cuenta, ¿no? Y aprendiendo, ¿no? Bueno, uno crea una obra, pero también tienen ciertas ramas los festivales, ¿no? Y uno tiene que investigar qué festivales hay, cuáles son los más importantes tal vez en cada país, y ver y hacer una ruta, ¿no? De distribución. Bueno, primero me conviene tal vez tratar de que entre a este festival, después a estos, ¿no? O ver, analizar películas similares a la que uno ha hecho y ver más o menos qué ruta han hecho estas películas, ¿no? E intentar, ¿no? Intentar hacer una ruta similar o mejor, incluso si se puede. Y así es como hemos ido aprendiendo, ¿no? A mover las películas. Gracias, Diego. Aprovechamos para saludar a la gente que ya está haciendo sus comentarios, a Jacob Quevare, a Luz Adriana Kiwa, que envía saludos para ti, que pues ahí estás leyendo. Que Sembradores de Vida, una bella película. También Daniel Flores Menas desde Ushuaia, Manta. También yo quería recalcar lo siguiente, si bien estamos hablando de la distribución, ¿no? Entendida también desde el marco de pronto los festivales internacionales, incluso el mercado, hay algo que no se pierde nunca. Y yo soy testigo de la naturaleza orgánica de las películas que tiene HD Perú, dirigidas por Diego y por Álvaro, porque su estreno mundial no ocurre en Berlín, su estreno mundial ocurre primero en su comunidad, ¿no? Por ejemplo, como sucedió con Sembradores de Vida. Allá en Cusco se estrenó primero con la comunidad. De modo de que creo que es bien importante siempre mantener esta claridad de que los estrenos, por más que de pronto no sea el como entiende el Festival de Berlín, el Festival Mundial realmente inicia en el territorio. Entonces quería también remarcar eso, de que hay una naturaleza muy clara de poder difundir y de distribuir las películas también en territorio. En todo caso, yo mismo he podido programar Sembradoras de Vida en varios territorios indígenas, no solamente en territorio Wayuu, también en territorio amazonense, amazónico, en Leticia, en otras partes, ¿no? Que no significa que es un festival en un cine o un festival tipo A, no. Son comunidades quienes también han conocido, por ejemplo, Sembradoras de Vida, y son a lo mejor personas que no leen los subtítulos porque hay gran parte hablado en quechua, ¿no? Pero toda la imagen cuenta por sí sola la situación, y entonces lo rico de eso también, ¿no? De mientras más local se hace, más uno se acerca, de que hay gente que después de ver la película terminó como con ganas de sembrar, ¿no? Y decía, no, yo tengo una semilla no sé dónde, pero no sé si pega porque me la dieron a parte fría. Entonces creo que esos diálogos son bien bonitos también de recordar, ¿no? Entonces esto con respecto también al reconocimiento de aquellas experiencias que tienen también de llevar cine con videobeam, con un burrito, ¿no? Sabemos que en varios territorios han hecho eso. Entonces, eso es parte también de lo que venimos transitando.
Ahora, Diego, hay una cosa que entonces reafirmo con lo que vos estás hablando de tu propia experiencia. Por ejemplo, para los festivales y ciertas muestras, ellos toman mucho en cuenta, incluso para elegir tu película, por muy buena que sea, un punto es que sea distribuido por alguien, ¿sí? Te toman como más en serio. Eso yo pensaba que era como un rumor, ¿no? Pero entiendo que realmente no es el definitivo, pero sí es como un ganchito, como un punto que te da si tienes un distribuidor o una distribuidora. Desde la experiencia que ustedes tienen, ¿qué recomendarías a un hermano y una hermana si tiene que entablar un diálogo con algún agente de ventas o con alguna distribuidora? ¿Qué cosas le dirías tú de cuidar o qué cosas le recomendarías de preguntar para poder asegurar la salud de la película y la relación que tú tienes con tu película? Bueno, si es que ellos no lo van a hacer directamente, si es que van a hacerlo a través de una tercera persona, bueno, lo que pasa es que existen distribuidoras, agentes de ventas muy grandes, ¿no? Que manejan varios títulos, tienen un catálogo enorme y claro, a veces mueven películas, por ejemplo, no, no sé, por decir que ya ganaron el Oso de Oro o que han tenido algún premio importante. Y claro, también mueven otras películas, pero en realidad le van a dar mucha más importancia a esta, ¿no? Que es su caballito de batalla, digamos, ¿no? Y claro, la tuya la van a ofrecer, pero no es que la van a mover mucho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con Sembradores de Vida estuvimos trabajando con una agente de ventas holandesa, que es una persona que trabaja, digamos, sola, ¿no? Mueve como 10 títulos. Y de esa manera, ¿no? Logró venderlo a canales como Arte, como Rai en Italia, ¿no? Entonces, eso para mí fue mucho más valioso que trabajar tal vez con una empresa grande y muy conocida, ¿no? Porque le va a dar el tiempo, la dedicación a poder empujar, ¿no? Tu obra, ¿no? Que eso es lo que uno al final quiere. Y claro, ¿no? Entonces también hay que averiguar un poco de eso, ¿no? Ver qué distribuir. Y bueno, otra cosa muy importante es asistir a esos festivales, esos mercados, ¿no? Porque esa es la única manera, yo creo, que de conocer a gente, de hacer eso que se llama el networking, ¿no? O la red de contactos, que bueno, que sirve, ¿no? Al final, tarde o temprano, uno va a un festival, conoce mucha gente y tal vez algunos podrá trabajar con ellos a futuro y con otros no, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tratar de asistir a festivales, a mercados, mientras se pueda, ¿no? Claro. Claro. Y sí, ¿no? Yo creo que una cosa es la experiencia, ¿no? O sea, nosotros también hemos trabajado con agentes de venta que no nos ha gustado y hemos anulado el contrato, por ejemplo, ¿no? Porque a veces no son muy claros, muy transparentes. Nosotros, por ejemplo, preguntábamos, ¿nos podrían dar la lista de los lugares a los que lo ha vendido y no quisieron, o no nos respondían simplemente, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces yo creo que la única manera es tratar hasta que uno encuentre a alguien con lo que se pueda hacer ese matrimonio, ¿no? Como se le dice, ¿no? Y seguir trabajando, ¿no? Futuro, si uno sale bien, ¿por qué no seguir trabajando con esa persona? Así es, Diego. Diego, a propósito de esta conversación, tenemos a un hermano del territorio Misak. Se llama Ubalá. Quisiera invitarlo para que nos salude y también se una a la conversación. Creo que lo tenemos allí en línea, si no me equivoco, para que por favor le demos entrada y también que pueda unirse acá a la... Ah, pero acá dice que tiene problemas de conexión. Sí, bueno, tiene problemas de conexión. Pero bueno, aprovechamos para saludar a todos los realizadores, realizadoras indígenas que se conectan de Colombia, de Abya entera, quienes están pues dándole seguimiento a toda la programación de Daupará. No, Diego, yo creo que para el proceso que está llevando Colombia con respecto a las políticas públicas, también con respecto a la participación, por ejemplo, en el Bogotá Audiovisual Market, estos conversatorios son bien, bien importantes, ¿no?
y tiene que ver también con el carácter legal, con lo que uno también quiere como también de prestar atención. Porque hay veces que sí, desde la creación, desde la persona o colectivo que se está escribiendo el proyecto, o está como planteando la parte creativa, a veces no tiene claridad que cierta convocatoria no aplica para individuos, sino para una productora, o aplica para alguna figura jurídica, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante también en el momento que se está gestando o escribiendo la idea o desarrollando la historia, también ver qué convocatorias se pueden adaptar a tu condición jurídica del momento, ¿no? Pero siempre es bueno, si la gente va a incursionar de pronto en este espacio de festivales y mercado, también ver esta suerte de productora, ¿no? Que le permite participar de convocatorias, de acceder a fondos, de hacer coproducciones también. Y yo creo que en el momento que uno también tiene una productora, y lo digo ya como en términos como ya internacionales, también te da la posibilidad de poder en la coproducción registrar tu película, que tenga las banderas que correspondan, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que tu película puede ser que haya tenido un buen estreno, que sea muy conocida, pero finalmente en tu país de origen no puede registrarse, ¿no? Y por no tener un requisito X que demande ese país, no entra de pronto dentro de ese ecosistema cinematográfico del país que corresponde, pero lo más grave es que no entra en estadísticas, que las estadísticas son las que podemos de pronto usar para poder incidir y también agrandar un poco el dinero que corresponde a la realización de indígena, ¿no? O al cine hecho por los pueblos. Entonces creo que eso también es bien importante de tomar en cuenta, ¿no? Creo que una de las experiencias de mi parte que he podido también como aprender es también conocer el mapa de derechos que uno va cediendo en el momento que va como distribuyendo la peli, ¿no? Si ya diste la peli en México, no puedes celebrar otro contrato con alguien de México porque ya México lo cerraste. Entonces eso también cuando lo vas a distribuir en otra parte de otros países también es importante como tener claro eso, ¿no? Miren, yo tengo disponibilidad de estos países, este ya no lo tengo disponible porque hay otra persona distribuyendo. Entonces es bien importante también como desde la producción prestar atención a estas cosas que podemos evitarnos como incomodidades en la medida que vayamos teniendo como una organización o un control de la película, ¿no? Yo creo que también una de las luchas que hemos encontrado desde la experiencia de la difusión, de la distribución, es romper esos prejuicios o tratar de orientar esos prejuicios que hay con respecto a la categoría de cine indígena, ¿no? Entonces, en el momento del pitch, he visto hermanos y hermanas indígenas que no solamente han dicho qué ganan ellos al momento de poder recibir un financiamiento en una convocatoria, sino que les dicen también, con esta película ustedes serían los pioneros en poder apoyar una película de esta naturaleza, ¿no? O sea, es decir, es como colocar el tema ganar-ganar en el momento que uno hace un pitch, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante también remarcar de que si bien en principio hay veces que hay mercados y festivales que no necesariamente conocen el contenido indígena o el contenido hecho por pueblos indígenas, creo que esos retos más bien también lo podemos transformar en oportunidades de poder también dejar sentada la palabra de que es una cinematografía que más allá de pronto que tengamos relaciones solidarias para poder completar una obra, eso no significa que nuestra obra no merezca un presupuesto amplio, sano y que cubra desde el desarrollo hasta la distribución y ventas incluso, ni participación de festivales. Entonces yo creo que esa parte es bien importante también de que como realizadores, realizadoras indígenas podamos sentirnos plenos en confianza, ¿no? Seguros y seguras de nuestro contenido. Porque a partir de ese momento es que nosotros también podemos instaurar ante las instituciones y también las convocatorias
esa actitud que ante la vida a través de la cinematografía, ¿no? Entonces yo creo que eso sería también desde la experiencia nuestra de poder tener en cuenta para poder mirar el tema de la distribución y la difusión. Nosotros al principio de estos seminarios hemos dicho que hay una diferencia entre difusión y distribución. No todo el que difunde es distribuidor, ¿no? O sea, difundir implica pues que tu película se haga visible. Distribuir también pasa por un tema de difusión, pero es más como un tema de la transacción, los derechos, los porcentajes, ¿no? Y yo creo que son cosas que también estamos incursionando a partir de la experiencia que estamos teniendo de otros pueblos y de otros hermanos y hermanas. Entiendo que ya el hermano Luis Troches llegó, entonces le damos la bienvenida al hermano Luis, que se nos suma a la conversación. Luis, hermano, bienvenido. Hola, Luis. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está Diego? Hola, ¿cómo está David? Estoy un poco mal de señal y pues voy a intentar ver hasta donde pueda. Dale, hermano, aquí no, agradecerle. Sí, y agradecerle aquí a los, pues, a Diego y a David, y pues por esa gran película que, pues, de Sembradores de Vida ha sido, es muy bonito ver otros pueblos indígenas, otros hermanos, y pues es reflejarse, uno estando en comunidad, uno mira todo ese tipo de situaciones, ¿no? Como esa relación muchas veces que está entre la ciudad y muchas veces que está entre el campo, es esa parte, entonces miraba mucho eso, entonces era como entender eso, y quería más o menos preguntar más, era en el sentido de cómo son los colectivos allá, es decir, entender la cinematografía desde la industria es otro, es como entenderlo todavía como desde arriba, ¿no? Como desde la relación, pues, como hay que saber cámara, hay que saber sonido, hay que saber editar, mientras que los comunicadores que tenemos o en comunidades distintas muchas veces, ¿no? Como que no tenemos ni un celular, nunca hemos visto televisión, entonces quería mirar eso. ¿Hay colectivos? ¿Cómo funcionan los colectivos allá más o menos de los pueblos? Es decir, la formación, cómo funciona realmente cuando yo entro a un pueblo indígena, pues entro a grabar, ¿no? O entro a hacer un trabajo, pero hay colectivos, como involucras dentro de la producción, por ejemplo, en la traducción, o como llamar chicos, decirle, mira, estamos haciendo un trabajo, entonces venga, ¿quieres involucrarte? ¿Te interesa la cámara? Como en ese sentido. Sí, bueno, existen algunos colectivos o instituciones que trabajan bastante con esta temática de ir, formar, ¿no? En otros territorios, ya sea amazónico, andino, ¿no? Por ejemplo, está Chirapaj, ¿no? Que hace bastante trabajo en la Sierra Central, Sur, tipo Ayacucho, ¿no? Claro, ya como una manera más institucional, ¿no? Luego, por ejemplo, hay otras iniciativas como la Escuela de Cine Amazónico, ¿no? Que trabajan más que nada en Pucallpa y bueno, en otras regiones amazónicas en Perú. Si bien siento que son cosas muy importantes, ¿no? y de formación, tampoco es que surja un poco de la misma comunidad, ¿no? Como dices, a veces es complicado tener acceso ya sea a celulares o a, no sé, televisores para ver también un poco cine, ¿no? Siento que eso también es algo que falta un poco, ¿no? Siempre es lo más común, y bueno, yo también lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, como dije, ¿no? Fui a San Martín a hacer un taller para chicos, para jóvenes, ¿no? Entonces, como que una institución va, o una persona, una iniciativa, y lleva, ¿no? Los equipos, y enseña un poco lo que puede y lo que quiere. O bueno, también está otra institución que se llama Docu Perú, ¿no? Que viaja bastante por todo el Perú, haciendo talleres y tal, ¿no? Pero a mí me gustaría, y algo que sería muy importante, que haya algo tipo lo que hay en Brasil, ¿no? Video en las aldeas, que claro, ellos empezaron formando a realizadores indígenas, pero llegó un momento en que ya les dejaron los equipos y que ellos mismos hacen sus cosas, ¿no? Ya ahí ya cambia un poco los roles, de que ellos mismos tienen la cámara, ellos mismos hacen lo que quieren, lo editan, porque ya aprendieron también, ¿no? Entonces, bueno,
Ese es un tema, ¿no? Porque acá en Perú tampoco no existe una escuela de cine nacional, ¿no? Ni siquiera existe la carrera de cine propiamente, ¿no? Lo que existe es audiovisuales o comunicación en general. Entonces, es por esto que no hay tampoco una organización o una comunidad que propiamente haya dicho eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que también, o sea, para hacer cine, o sea, tampoco es que sea algo muy fácil ni económico, ¿no? Mismo si lo haces con tu celular, desde ahí nomás ya necesitas un equipo, ¿no? Y claro, la gente obviamente tiene prioridades, ¿no? Que tienen que vivir, tienen que hacer su chacra, su cosecha, tienen que vivir el día a día, generar un poco de economía. Entonces, todavía el cine no es algo visto como algo que con lo que vas a vivir, ¿no? Yo creo que eso de alguna manera. Pero yo creo que, claro, si en algún momento ya están las herramientas, los equipos, tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí ya puede cambiar un poco la lógica, ¿no? Pero como digo, ¿no? O sea, también yo creo que depende mucho de la comunidad, de las personas, ¿no? Generalmente las comunidades han registrado mucho con celular cuando hay algo grave, ¿no? Que manifestarse o con lo que quejarse, ¿no? Y ocurre mucho también en Perú, me imagino que también en Colombia, ¿no? Y a partir de este material que puede ser bastante extenso, ya se puede armar algo para realizar, ¿no? Como un corto o una película, ¿no? Pero generalmente esa es la constante, ¿no? Con lo cual se graba, ¿no? Pero sí, no sé, creo que faltan más iniciativas de ese tipo para poder hablar ya desde una fuente, digamos, desde la misma comunidad, ¿no? De que ellos mismos quieran grabar lo que ellos quieran y que también vayan aprendiendo, ¿no? A distribuir. Pero siento que por ahora es algo que viene más del mundo urbano, digamos, ¿no? A lo rural. Me gustaría que no fuera así, pero bueno, por lo menos así ocurre en Perú. No sé si en Colombia pasa lo mismo. Precisamente también es por eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros, yo siento en este momento, pues siendo como un poco, comenzando como con la realización de cine, uno está haciendo cine pensando en la aceptación del blanco, yo siento de acá, es decir, yo realizo cine pensando más como que para que me vaya a Cannes, para que me vaya a un festival, para que me vaya a ciertos lugares que lo está aceptando el cineasta, yo lo siento de alguna manera así, Claro. pero no estamos haciendo cine como que para el que no ha ido a la escuela, no estamos haciendo cine para el que está la abuelita, en este caso, por ejemplo, pues para Sonia Mamani, por ejemplo, es decir, ellos. ¿Cómo mostrarlo a ellos, por ejemplo? Porque de alguna manera, pues, uno está como que, creo que eso es como la colonización también, pensarlo desde ahí, ¿no? Porque hay que sentirlo así, como que la colonización también es hacer cine para mi pueblo y que también mi pueblo lo vea, no para como que desde como lo es la antropología, muchas veces la antropología lo que hace es, por ejemplo, hago un trabajo etnográfico, voy a un lugar, después ese trabajo etnográfico tiene que ser aceptado por la academia para ser validado como tal, como un trabajo. Siento que el cine también muchas veces es eso, ¿no? Como que voy a un lugar, después lo hago, lo vuelvo a sacar y tiene que ser validado por alguien externo. Entonces, ¿por qué no hacerlo al contrario? ¿Por qué no hacer esa antropología también, pues, asimismo con el cine, como que hacer un trabajo para el cine después que la comunidad me lo avale y diga, sí, está muy lindo, refleja lo que yo soy, lo dejamos ahí. Sí, te entiendo perfectamente, ¿no? Yo creo que ese mundo de los festivales y eso es algo que viene a consecuencia de o del trabajo consecutivo que uno como realizador viene haciendo. Y si llega, llegará en su momento, ¿no? Yo creo que ese no tiene que ser el objetivo final de un realizador, ¿no? Para mí, por lo menos lo que más disfruto, como dijo David antes, es mostrar la misma película en la comunidad, ¿no? O sea, no hay nada más bonito, creo que mostrar la película y que la gente se sienta reflejada, o sea, así mismo no sea de una comunidad. Por ejemplo, yo grabé Sembradoras de Vida entre Cusco y Puno, pero le he mostrado en otras regiones que también hablan quechua, que bueno, tal vez no se visten igual, pero de una manera un poco similar, y ya hay un reflejo, ¿no?
y hay un reflejo de la misma comunidad, mismo que no sea la que he grabado, hacia la película. Y no solo en adultos, sino también en niños, ¿no? Porque ellos se ven reflejados. O sea, el cine yo creo que para mí es un espejo, ¿no? De la sociedad. Y para mí yo lo uso como un puente para, bueno, primero como nosotros como peruanos, conocernos, ¿no? Porque, bueno, Perú es un país muy multicultural, igual que Colombia y muchos países de Latinoamérica, que a veces hay muchos prejuicios, ¿no? De cómo es el amazónico, de cómo es el andino, de cómo es el costeño, ¿no? Entonces yo creo que el cine sirve como para conocernos, ¿no? Entre nosotros mismos y, bueno, obviamente si sale más allá de las fronteras, en buena hora y conocernos más como pueblos hermanos, ¿no? En general. No hay nada más bonito de mostrarnos y reflejarnos y sentirnos identificados, ¿no? Yo creo que esto es algo también que sirve mucho para levantar la autoestima, ¿no? Lamentablemente en Perú hay mucho racismo, mucho clasismo, a veces la gente misma no se considera indígena, ¿no? No se autorrefleja, no sé, dice, no, yo soy mestizo, yo soy lo que sea, ¿no? Justamente para negar esto, ¿no? Esto ocurre en Perú, no sé si en Colombia también. Esto es algo muy, muy, muy triste, ¿no? De negar mismo los orígenes, las raíces de uno. Y también ocurre en el cine, ¿no? Entonces, no sé, por eso yo creo que el cine es un puente para fortalecer, ¿no? Nosotros mismos, usarlo como una herramienta para que nosotros como cineastas indígenas o valoremos, ¿no? Lo nuestro. Valoremos nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra forma de hablar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como dices, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo más importante es, primero, que uno haga su película como lo sienta, como que lo sienta, ¿no? Así no haya estudiado nada de cine, igual tiene cierta formación audiovisual, así no haya visto televisión, tiene cierta cultura de imagen, ¿no? O sea, mismo hacer un tejido ya es algo artesanal, visual, ¿no? Y yo creo que esa misma formación, cuando tengas una cámara, un celular o lo que sea, vas a reflejarlo de alguna manera y algo propio, ¿no? Entonces, primero, a ti mismo te tiene que gustar, a ti mismo tienes que estar contento, este es mi trabajo y bacán, ¿no? Yo estoy orgulloso de esto. Y bueno, si ya le empiezas a mostrar a tu familia, a tu comunidad y tal, ya se va haciendo un reflejo también, ¿no? Porque mismo si tú grabas a tu abuela o algún anciano o algún abuelo de la comunidad, eso ya queda, ¿no? Eso ya queda para la posteridad, mismo que si el anciano muere o fallece, ¿no? Eso es algo que ya queda como un recuerdo, como algo histórico, ¿no? Entonces ya se crea un archivo de la misma comunidad, ¿no? Y bueno, y al final también la práctica, mientras uno vaya haciendo más trabajos, más cortometrajes, ya empiezas a agarrarle más maña también, ¿no? No es que haces uno y ya se acabó todo. Uno va haciendo, y en algún momento, si entran a festivales y todo eso, bueno, en buena hora, ¿no? También es parte de la carrera como cineasta de uno, ¿no? Pero yo creo que lo principal es uno estar contento con su trabajo y bueno, que la comunidad también lo disfrute, ¿no? Eso es. Yo quería añadir a eso, Diego, ¿no? Que precisamente hay una reflexión que hay ante la crisis de contenido que igual tienen los grandes festivales, los grandes comisarios y curadores europeos han volcado la mirada a la América Latina por esa categoría que se está construyendo del cine indígena, ¿no? Donde participan incluso personas no indígenas con sus producciones. Entonces, la importancia de poder participar en estos mercados y festivales viene es porque hay que darle manejo y orientación a esa categoría de cine indígena. Y es una categoría política, una categoría que la hemos luchado, es una categoría también un poco problemática también, ¿no? Porque a lo mejor puede sonar como aparcelamiento del cine o de un cine que igual es cine, pero tiene que ver que hay una realidad allá afuera de que hay gente que no necesariamente trabaja desde las lógicas como lo que acababa de decir Diego, ¿no? Bueno, para mí lo importante es que no solamente que yo me sienta bien con la película que estoy haciendo, sino que también pensando en la comunidad como audiencia, ¿sí? Entonces, regresando al comentario de la crisis de contenido que tienen los curadores y comisarios europeos, hay cortometrajes que nunca pensaron una estrategia de distribución y son el resultado de un taller de formación
y fueron selección oficial directa a Berlín por la fuerza de lo que cuentan, sin pensar que iban a Berlín. ¿Sí? La mitad del pasaje se lo dio una fundación, la mitad del pasaje lo recogieron entre la comunidad. O sea, como que hay esos espacios que se dan, en tanto que uno también sea como muy, muy fiel o muy empoderado del contenido que uno está contando, ¿no? Y sí, hay una gente que se la pasa, pues, o un sector cinematográfico que se la pasa viendo festivales o donde puedo agarrar y colocar esta peli, si trabajamos con el sustrato indígena, con, de pronto con la textura, el sonido, o indígena como sujeto de mi película. Y pasa en secciones, ¿no? Porque lo que también decía Diego es que, por ejemplo, Berlín tuvo su sección específica para cine indígena hasta 2019, una sección especial. Eso no implicaba que la gente de Berlín, como digo, como festival, como todo en pleno, tuviera un consenso con respecto a si el cine indígena existe o no. Tan sencillamente era para darle un espacio no solamente a los realizadores indígenas, sino los indígenas que estaban haciendo cinematografía de los territorios, y no lo hacían por caridad. Era tan sencillo como que estaban haciendo desde los territorios una contribución a la cinematografía mundial, desde su narrativa propia, ¿no? Entonces también hay una cosa que hay que cuidar. La importancia de participar de estos laboratorios y mercados es también porque podemos instaurar políticamente el contenido y darle la justicia, la dignidad al contenido que estamos creando, ¿sí? Para que de pronto los países de origen den un valor distinto a ese contenido que se está haciendo del territorio, por esos prejuicios que hay, ¿no? Entonces creo que allí hay que también tenerla muy clara en términos también de estrategia. A lo mejor la película no va a ser destruida, a lo mejor la película no va a tener una muy robusta corrida el primer año, pero pasa también que sois vos, como realizador, realizadora indígena, que está instaurando con su trabajo una narrativa que viene de los pueblos, que entra dentro de esa gran categoría del cine indígena. Hay gente no indígena que está accediendo a fondos que se supone que son para el fomento del cine hecho por los pueblos, ¿sí? Entonces, y no es un tema de que ahora voy a hacer esta película para acceder a esta plata, no, sino que con la contribución que vos estás haciendo desde el ejercicio cinematográfico, vais dándole también orientación a cómo se entiende o cómo deberían tomar la decisión los festivales, los curadores y los programadores de cine con respecto al cine indígena, en este caso hecho en Abya Yala. O sea, las películas que llegan a esos festivales no todas están pensadas en festivales. Son los curadores que agarraron y vieron algo en especial en esa película y ¡pum! Se lo llevaron allá, ¿sí? Entonces es bien importante también como mirar por el otro lado del por qué están ahora mucha gente queriendo abrazar el cine indígena. No todo pasa por un tema de reconocimiento a los realizadores, sino que el cine indígena como sustrato para contar historias funciona mucho. Es una fórmula que no sé cómo la identificaron, pero es lo que está también dando, ¿no? Entonces hay esas dos cosas. Está efectivamente lo que están haciendo desde los territorios y está también lo que están haciendo personas que dicen, bueno, ya yo conseguí la fórmula, cómo estructuran este guión el pueblo tal y su forma narrativa o la estructura de su idioma hacen que ellos cuenten la historia de este modo. Y en este modo es que entiendo el guión. Ya cuando consiguen esa fórmula, empiezan a estructurar mentalmente un guión a partir del idioma de ese pueblo. Fíjense hasta dónde llega también el tema de pensar el cómo contamos nosotros y nosotras desde los territorios. Por eso digo, la importancia de participar en estos mercados y festivales no se cierra el tema de participar allí. También hay una apuesta política, incluso espiritual, de los territorios para instaurar las palabras, instaurar los conocimientos que lleva tu película allí en términos comunitarios, ¿no? Poco lo que quería comentar con respecto a lo que comentaban ustedes, compas. Se cortó el audio, creo. Creo que ahora. Ah, se cortó el momento. Bueno, no, era como mi reflexión que quería como compartir con respecto a eso. Luis, nada,
Eso quería como yo participar para que entonces sigas conversando con Diego. Sí, lo que dices también está buenísimo porque es cierto, ¿no? Hay muchas personas tal vez que usan, ¿no? Que usan temáticas, que usan miradas indígenas para, bueno, ya sea sacar fondos o no solo, ¿no? También moverse, ¿no? O decir, ¿no? Tener la bandera, ¿no? Pero igual, bueno, sí, yo creo que eso es cierto, pero creo que cada vez más como se está produciendo el llamado sin indígena o desde las comunidades, de alguna manera también van exigiendo, ¿no? su derecho a verse, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que también está ya surgiendo cada vez más fuerte. Siento que desde Abyayala están produciéndose, ¿no? más obras audiovisuales desde comunidades de pueblos indígenas. Y eso es algo positivo, ¿no? Eso es algo que va fortaleciéndolo y al final vamos empujándonos, ¿no? Todos como un colectivo al final, ¿no? Entonces, algo positivo y, bueno, ojalá que continúe, ¿no? Y pues también es precisamente desde las miradas también, como lo están haciendo desde las miradas, porque, por ejemplo, pues si uno empieza a ver el cine indígena o el cine del tipo como nos han retratado, es como eso, ¿no? Desde el exotismo, como esos bonitos, los que tienen las costumbres, los que tienen el baile, los que no pueden perder, los que tienen que estar encerrados como en una urna de cristal allá lejos. Entonces, este es el retrato exótico muchas veces también, ¿no? Entonces, era como también entender cómo es en Perú eso también, como la televisión, cómo el cine mismo desde afuera lo retrata a las comunidades indígenas. Es como entender esa parte también y desde dónde, porque pues hay que entender la humanidad del indígena también, yo creo, porque además de existir una resistencia frente a un sistema económico, social, cultural, también hay una adaptación a ello, porque pues es innegable que en este momento yo esté utilizando un computador, unos audífonos, pero pues siga siendo indígena, reconociéndome como indígena, pero cuando realmente yo estoy dentro, cuando estoy haciendo esto, pues es como, es mi humanidad. Entonces muchas veces queremos retratar esto también como directores, muchas veces nos pasa eso desde lo externo, desde mi experiencia. Por ejemplo, un profesor lo que quería como de mi pueblo era retratar lo bello, como esas costumbres, no lo pierdan. Sí, es como esa preocupación desde afuera, pero pues también desde adentro decimos, no, hay que retratar todo. Todo lo que está acá adentro. Entonces, las transformaciones culturales, por ejemplo, es necesario retratarlas para nosotros mismos entenderlas. Es decir, no se piensa un público externo en donde me acepte el de afuera, sino que estoy viendo, reflexionando eso para que mi gente reflexione sobre uno mismo. Entonces, es como esa parte también. Quería como preguntar eso también, cómo retrata el cine, la televisión a los pueblos indígenas en Perú, cómo los ve, los exotiza mucho la antropología, que tanto ha jugado en ese sentido como pa tenerlos ahí como que encerrados, no transformen, no pierdan como en ese sentido. Sí, bueno, no sé, en Perú yo creo que la televisión es lo más dañino que hay para las comunidades indígenas. Creo que es lo más prejuicioso, más no sé, por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Siempre que uno, que hablan de los vecinos de un barrio en Lima, le dicen, ¿no? Ah, sí, los vecinos, tal. Pero ya cuando hablan de comunidades, los pobladores de tal lado, ¿no? Entonces ya hay, desde ahí nomás, desde solo ese lenguaje, ya te va clasificando, ¿no? Según dónde vives, según qué color de piel eres, según todo, ¿no? Entonces, y claro, la televisión es sumamente dañina, ¿no? Entonces, más bien yo creo que el cine tiene que reemplazar eso para, como dije antes, ¿no? Para conocernos, ¿no? Entre nosotros mismos, entre comunidades, entre pueblos, entre un mismo país o países vecinos, ¿no? Y ver otras maneras de lenguaje. Yo creo que el cine ahí cumple un rol muy importante en esa autoidentificación, en ese conocimiento, ¿no? entre nosotros mismos, ¿no? Y bueno, igual como dijiste, ¿no? Yo creo que mientras más realizaciones se hagan, ya sea para
para registrar tal vez una festividad o un tipo de manifestación cultural, o tal vez, ¿por qué no?, criticar algo de la misma comunidad, ¿no? O sea, tú mismo también puedes ver con los ojos críticos, no siempre tienes que decir, ah, mira lo bonito, las fiestas y tal, sino decir, bueno, esto también ocurre en mi comunidad y no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que al final se va haciendo un archivo, ¿no?, de la misma comunidad, ¿no?, de ya sea la cotidianidad, el día a día, tal vez una festividad, o bueno, tal vez no, de manera crítica, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también puede entrar como un archivo de la misma comunidad, o tal vez ponerlo en una página web y ya que se difunda, tal vez de alguna manera, ¿no? No solamente la distribución, la difusión está por festivales, sino también uno lo puede poner en YouTube o crear una web más o menos ordenada, bonita, y difundirlo, ¿no? ¿No? Y que se sepa, ¿no? O sea, hay maneras de difundir lo que uno hace de manera audiovisual, ¿no? No todo tiene que seguir la misma ruta y llegando al objetivo de estar en Cannes o lo que sea. Diego, hay una pregunta que nos hacen. Dice, siendo Sembradoras una película que cuenta sobre la relación directa de las mujeres en su rol, bueno, ahí está en pantalla, de guardar el conocimiento del cuidado de lo propio, siendo lo indígena en muchas ocasiones una catalogación, ¿cómo desde la distribución se crean etiquetas para poner a circular un contenido específicamente en Sembradoras? ¿Cuál fue el enfoque temático principal que se trabajó para ponerlo a circular? Sí, bueno, como dije, ¿no? O sea, uno hace una obra o una película, un cortometraje, lo que sea, primero por un interés propio, ¿no? Por un interés, una curiosidad o algo que le mueve, ¿no? Ya, por ejemplo, nosotros cuando creamos Sembradoras de Vida, primero que como nuestra familia viene de los Andes centrales, estamos muy acostumbrados desde pequeños a consumir quinoa, kiwicha, cañihua, todos estos granos andinos que se han puesto muy de moda, ¿no? Pero nosotros desde pequeños lo consumimos, ¿no? Entonces era algo normal. Luego, ya cuando nos mudamos a Cusco en el 2010, ese año hubo unas lluvias torrenciales y acá lo que se llama el huaico, ¿no?, que es un deslizamiento de tierra y que las lluvias hicieron que los ríos crezcan mucho y perjudicaron muchísimo, ¿no?, a los agricultores, a los campos. Entonces, a través de esta preocupación, ¿no?, y viendo que los agricultores no son valorados lo suficientemente en Perú, bueno, y en general en todos lados, ¿no? Y es contradictorio, ¿no? Porque, o sea, Perú ahorita es conocido como el tema de la gastronomía, ¿no? Se hacen muchas películas de chef, pero ¿cuántas películas hacen sobre los agricultores para revalorar su trabajo y lo complicado que es con todo el tema climático que está muy fuerte, ¿no? Y entonces decidimos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una película que revalore el trabajo del agricultor, ¿no? Y bueno, así mientras que íbamos preparando la película, ¿no?, vimos, bueno, ya, acá la madre tierra en la cosmovisión andina es mujer, la Pachamama, ¿no? Bueno, entonces decidimos ahí que las protagonistas sean mujeres, ¿no? Pero fue un proceso, ¿no?, que se fue dando, ¿no? No es que uno ya crea desde el comienzo, ya sabe. Y ya cuando uno ya va creando todo ese proceso a partir de un interés creativo, un interés ya propio, ¿no?, para ver algo más allá de solamente el hecho de hacer una película y tal, ahí uno va diciendo, bueno, ya, uno tiene que analizar, pues, también, ¿no? Ya, mi película habla de esta temática ecológico, bueno, culinario de alguna manera, ¿no?, porque es agricultura y cocina y tal, y de esta manera, como nosotros ya teníamos un cortometraje, El sueño de Sonia, que se estrenó en cine culinario en la Berlinale, ya ahí, de esa manera, ya conocíamos a los programadores, ¿no? Entonces, ahí fue que nosotros le mandamos directamente la película a los programadores y se pudo volver a estrenar en Berlín, en esta sección de cine culinario, ¿no? Pero es un proceso, ¿no?, que se va dando. No es que uno ya crea un libreto, como dijo David, como una fórmula para que se estrene o para que ya se mueva en cierto circuito, ¿no? Yo creo que primero tiene que nacer de un interés creativo, para que después ya analizarlo, ¿no?, ya un poco más fríamente y decir, bueno, mi película se está moviendo ahorita en festivales, por decir, ¿no?, de ecológicos, de montañas, de cine indígena, de cine culinario, de cine antropológico. Bueno, por ahí va moviéndose la distribución, ¿no? Entonces ahí uno va creando unas categorías, ¿no?, como decía en la película,
o etiqueta, no sé si lo quieren llamar así, para que se pueda difundir también lo máximo posible, ¿no? Porque esa es la idea al final, que se mueva, que se difunda y que no quede en un cajón, ¿no? Así es. Hay una pregunta que hacen desde las redes, dice Evaristo Harawi, hace la pregunta. ¿Qué te hace indígena? ¿La sangre, nacer en territorio, el apellido, la estética, seguir los principios, la cosmovisión? Si quieren, cada uno puede responder. Comienzo por Luis. A ver, la polémica. A ver, Luis, te escuchamos. La polémica. La polémica. No, es la humanidad de uno. Ser indígena no te cataloga si eres más indígena o menos indígena, ¿no? Eso es... Si tú naces en Nueva York, pero fuiste acá como de madre Misak, de padre Misak, pues sigues siendo un indígena, ¿no? Yo soy indígena porque mi madre, porque mi padre, por mis abuelos, por todo lo que me han enseñado e inculcado, y pues es lo que lo llevas en el corazón. O sea, el territorio lo estás llevando en el corazón todo el tiempo. Pues la sangre, ¿no? Pues, obviamente no. Pues en territorio, pues, puedo nacer en Bogotá, pero pues, o sea, no, el territorio está aquí en el corazón. El apellido, pues muchos tampoco creo que es, no dice nada, la estética, seguir los principios, la cosmovisión es un conjunto de todos, uno no se puede encasillar en dónde, qué ser indígena y qué no, porque pues mucha gente lamentablemente no tiene la lengua y es entendible, y eso pues no quiere decir que es menos o más indígena. Hay mucha gente que el vestido también no lo tiene, y eso no quiere decir que sea más o menos indígena. Yo creo que ser indígena uno lo lleva en el corazón, desde ahí uno lo siente, desde ahí uno el reconocimiento de la persona, de entenderse, de autorreconocerse. En nuestro caso, en mi caso, pues tengo la fortuna de llevar esta cara de indígena, de indio, entonces es lo que también me hace reconocer en este momento, del cabello, todo esto. Diego, ¿vas vos o voy yo? A ver, yo para comenzar ya tú cierras con broche. Dale, dale, se va. Sí, no, estoy bastante de acuerdo con Luis, ¿no? Bueno, primero que históricamente hemos vivido procesos muy variados, ¿no? Desde la conquista, ya en que ya comenzamos a mezclarnos, hasta migraciones, ¿no? Acá mucha gente en el siglo pasado, en el siglo XX, por el terrorismo, tuvo que emigrar. La gente también, por buscar una mejor economía, tuvo que emigrar a Lima. Entonces, ahorita el 30% del Perú vive en Lima. Y eso no significa que el 30% de los limeños seamos criollos o descendientes europeos o eso, ¿no? Más bien, Lima es la región donde más quechua se habla en Perú, por toda esta migración que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, igual también mis padres, o sea, pregunta a cualquier limeño y tiene o padres o abuelos que son de cualquier región del país, ¿no? Entonces, bueno, hay cierta categorización acá también, ¿no? A veces, ahora que vivo en Cusco, ¿no? Y a veces se categoriza al limeño como, no sé, por decir, al criollo, al descendiente europeo, ¿no? Y eso a mí no me parece. Pero bueno. Y sí, yo siento que el indígena primero está en la autoidentificación, ¿no? Por diferentes motivos, uno se ha cruzado, tal vez no se viste o no se reconoce, pero está ahí la identidad indígena, ¿no? Bueno, por eso mismo digo, por la migración yo tampoco he podido aprender el quechua, ¿no? Pero ahora yo siento que ya más adulto y tal, tengo estos orígenes, ¿no? Entonces yo me autoidentifico como indígena también, ¿no? Si bien he nacido en Lima, en la capital, lo que sea. Y a través del cine también muestro un poco de eso, ¿no? Es un poco polémica en Perú porque acá mucha gente también se pelea, ¿no? No por lo indígena también, porque acá también mucha gente no se considera indígena, como dije antes, ¿no? Pero ya por el hecho de nacer en tales lugares, acá también está separado, ¿no? El cine regional, ¿no? O sea, hay fondos para cineastas regionales, o sea, es decir, todo lo que no es Lima, y fondos nacionales, ¿no? Entonces ahí hay también muchas controversias o conflictos, ¿no? Pero yo también algo que me hizo mucho decir, pucha, yo soy indígena, es cuando fui justamente al festival este de Imaginative en Canadá, ¿no? Porque en Norteamérica hay otra manera de ver a lo indígena, ¿no? Acá en Latinoamérica a veces hay como un poco de desprecio, como un poco de rechazo al indígena, ¿no? Pero allá, yo cuando fui al festival ahí con David, que me lo he cruzado un par de veces,
Bueno, primero está lo que se llama, ¿no?, el indígena urbano, ¿no? Eso es los indígenas que han nacido en las ciudades, en Toronto, lo que sea, pero tienen sus raíces, ¿no? Y se clasifican como indígenas, y, pero usan su vestimenta, bueno, moderna, ¿no? Urbana. Y todo bien, ¿no? O sea, ¿quién se va a poner a decirle, no, tú no eres indígena? Y mismo eso, ¿no? O sea, son a veces medios blancos, incluso rubios, medios gringos, y se consideran indígenas y nadie les dice nada, ¿no? Entonces yo voy con mi cara de inca y digo, pucha, y entonces yo, ¿por qué en Perú estamos diciendo, no, tú eres indígena, mestizo y todo eso? No, yo soy indígena, ¿sí? Ahí yo dije, no, ya, ¿quién me va a estar haciendo dudar, ¿no? Entonces, yo creo que está en cada uno, como dices, no está en el corazón. Y si, bueno, si uno se considera indígena, bueno, ahora, y si no, bueno, es también su decisión. Uno no puede forzar también a las personas a decir. Gracias, Diego. Gracias, Luis. Bueno, yo voy a mencionar tres cosas, ¿no? Uno, en el sistema internacional indígena denota idioma y territorio, y es el gran paraguas donde participamos los pueblos. Y los pueblos tenemos un ejercicio de autodeterminación, como lo decía Diego. Hay pueblos del mundo quienes no pueden determinar su condición de indígena por también cuestiones gubernamentales, ¿no? Porque hay constituciones que están redactadas de modo que los indígenas son propiedad de ese gobierno, ese estado. De modo que declararse indígena pasa por muchas capas, no solamente por un tema de racial o étnico. Tiene que ver también con un tema de origen, de ser pueblo originario. Y eso el cine indígena, o el cine en todo caso, nos lo ha ayudado a definir, no tanto a definir, sino a darle manejo. Porque, ¿qué pasa con la cinematografía que hacen el pueblo originario de Chechenia, que es un pueblo del Cáucaso, ¿sí? Y que hay gran parte de ese pueblo desplazado en Polonia? ¿Quién soy yo para decirle, no, no eres indígena, desconociendo su condición de pueblo originario, que tienen unas condiciones que los hacen elegibles para el estatus, pero que han visto en la cinematografía indígena en Latinoamérica un espacio donde ellos se puedan sentir identificados, pero también empezar a relacionarse a través de la cinematografía? Y es a través de la cinematografía donde hemos empezado a también a desmontar ese mal que nos ha hecho el mestizaje latinoamericano. Porque el mestizaje es un borrador que te hace alejarte más o reivindicarte, ¿no? O sea, es como una encrucijada ahí un poco compleja. Porque si, o sea, se ve lo indígena también a veces de lo racial, borrando lo étnico, y vemos personas con sus rasgos bien definidos diciendo que no son indígenas. ¿Sí? ¿Cuándo ves a un negro negando que es negro? O sea, estamos hablando de lo racial. Entonces es complejo cuando queremos pasarlo todo por un tema racial y por un tema étnico. Hay un tema de autodeterminación. Y sin irnos a Canadá, a Nueva Zelanda, a otras partes que ven de otro modo el definir indígena. O sea, hay cosas que son muy pailas, como se dice en Colombia, con respecto a cómo el Estado también determina quién es indígena. En Canadá y Estados Unidos, para tener el estatus de indígena, tienen que hacerte una prueba de sangre para hacerte el conteo sanguíneo, para ver qué porcentaje de ADN tienes y de qué pueblo para que realmente puedas tener tus beneficios que te corresponde como pueblo indígena. Oh, escándalo si se hiciera acá. Entonces, las posibilidades de agarrar y mirar también hasta dónde llega el peligro de tratar de colocar una caja de zapatos la palabra indígena o quién tiene el derecho de definir lo indígena es bien complejo y me parece también un poco delicado. Y por eso insisto, desde el cine, lo bonito de determinar quiénes somos a través de nuestra cinematografía es esa posibilidad de intercambio con otros pueblos que sí están definiendo quiénes son a través de la cinematografía porque en el cotidiano y ante su territorio el Estado no lo pueden hacer. Y es la única esperanza que tienen como pueblos de decirse indígena o pueblo originario es a través de su cine. Ahora, regresando a la Via Yala. El trabajo tan importante que hacen los cineastas de poder visibilizar no solamente la cultura, el folclore, las texturas, toda esa cosa que nos caracterizan como pueblos, tiene que ver también
con mirar, caracterizar, identificar lo que no queremos hablar como pueblo. ¿Quién le niega a las hermanas en Vera desplazadas que son trans, que son en Vera? ¿Quiénes somos nosotros para le negarle su linaje y su madre, por ejemplo? O sea, hay unas realidades también que hay allí que tienen que ver con lo urbano, ¿sí? Gente que tatúa, gente que hace rap, gente que hace un sinfín de cosas, que eso no les interpela y mucho menos les niega su condición de ser indígena. Entonces, yo creo que en esa parte, con respecto a creer que tenemos la posibilidad de definir la palabra indígena, creo que es un tema más cotidiano y que se siente a partir del corazón, como le dice Luis, y que también se va manifestando en la posibilidad, en la capacidad que tiene una persona de reconocer sus orígenes, sus abuelos y sus territorios. Por allí, yo, David, transito y miro la palabra indígena, no solamente en el sistema internacional con respecto a lo que uno hace de trabajo en las Naciones Unidas, Foro Permanente, sino también como uno lo ve a través de la cinematografía de los pueblos. Es una manera de definir quiénes somos también a través de la cinematografía. Y eso supera muchas cosas, ¿no? Hace una pregunta Olowale Green, nuestra Masterchef. Dice, Diego, me gustaría que nos contaras esa experiencia de ganar al mejor documental. El premio se llama Alanis of Monsawin, que ganaste en el Imaginative. Ah, sí, eso fue el año pasado en Imaginative. Ahí fuimos con Sembradoras de Vida. Pucha, o sea, ese es el premio más importante que tiene la película, ¿no? O sea, recibirlo de Alanis, ¿no? Viniendo de una cineasta de gran trayectoria indígena, ¿no? Como ella. O sea, es muy importante, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Eso es el premio más importante que tenemos, no solo de Sembradoras, sino de todas las producciones que hemos hecho, ¿no? Entonces, muy, muy contentos, muy orgullosos también de la película, ¿no? De los pasos que está haciendo, ¿no? A veces se habla, ¿no?, que una película es como un hijo, ¿no? También todo el sufrimiento que uno ha tenido para los años, ¿no? Para poder acabarla y que luego, bueno, vaya dando sus frutos, ¿no? Y que uno de ellos sea un premio del Festival de Imaginative, ¿no? Que es uno de los festivales de cine indígena más grandes, más importantes del mundo y el premio de Alanis of Monsawin fue muy, muy, muy importante, ¿no? Para nuestra carrera. Yo estuve ahí, de hecho la emoción era que cuando estaban llamando a Diego, Diego iba corriendo entrando al teatro, como que, Diego, y ya yo estaba que yo lo recibí en nombre de Diego, y que, ah, no, ya llegó Diego, ¿no? Sí, es que justo, bueno, eran los últimos días, ¿no? Y luego creo que ya me iba al día siguiente, no sé. Sí, sí. Y yo, esa era la segunda vez que había ido al Imaginative y nunca había a las cataratas de Niágara, pues, ¿no? Sí. Y dije, bueno, ya, ahora nunca. Y llegué a tiempo, sí, para aprender. Era un orgullo para quienes somos de Abiyayala porque Alanis of Monsawin es una ancestra viviente del audiovisual, es uno de los referentes que más tenemos de las primeras cineastas indígenas, ¿no? Que todavía está viva, es una mayora. Entonces, que esta Sembradoras de Vida reciba eso, todo el combo de Abiyayala celebrando, ¿no? Estamos todos juntos celebrando. El premio es prácticamente el premio mayor, ¿no? En términos de lo que implica Alanis of Monsawin, ¿no? Y que sea ella misma, además, la que en cuerpo presente allí, ¿no? Eso creo que es bien, bien importante para inspirar a las demás personas que estamos pasando por allí, ¿no? Luis, yo quería también como preguntarte, con Nami Sack, ¿qué experimentaste tú en términos de cuando la presentaste en la comunidad y también en los festivales? ¿Cómo te fue a ti con Nami Sack? Pues cuando lo presenté, bueno, Nami Sack es un documental reflexivo sobre yo ser Misak. Entonces en español Nami Sack traduce yo soy yo un Misak, es decir. Reflexionó cómo la humanidad del Misak
de las transformaciones culturales, como un indígena, pues lo que dice aquí David, también como un indígena, si es un tatuaje, porque no sé, es indígena, si un indígena es cristiano, porque no deja de ser indígena, si un indígena también va a gimnasio, hace sus pesas y todo eso, eso quiere decir que ya no es indígena porque entra el individualismo, si reflexiona sobre eso. Entonces, pues cuando llegó, era una crítica precisamente a lo que, al MISAC, ¿no? Como que nosotros nos hemos encasillado, como que los abuelos te dicen, ay, usted cuando ya se va a la universidad, ya deja de ser indígena. Ay, usted cuando va al gimnasio, ya está perdiendo la cultura. Es decir, te están como encasillando, ¿no? Es decir, hay un como un molde para ser indígena dentro de lo indígena también. Es decir, en mi comunidad, en mi pueblo, dicen, aquí hay un molde. Este es el molde para que te encasilles y te acepte como indígena. Si sales de esos parámetros, dejas de ser indígena. Es decir, es como nosotros mismos. Pero es más la aceptación del blanco, ¿no? Como que el blanco te dice, tienes que ser así, 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 y no puedes así salir de esos moldes. Es más por ese sentido. Entonces, cuando lo presenté aquí en Guambía, pues mucha gente, más que todos los abuelitos, dice, no, ¿cómo así que vas a presentar como un cristiano, cómo va a presentar a un gimnasista diciendo que es MISAC? Y pues como que choca, pero a veces también es aceptar, sí, bueno, ya que yo tengo un hijo que rapea, pues ya que, pero pues eso no quiere decir que no es indígena. Y también, pues, por fuera ya es como esa reflexividad también, ¿no? La reflexividad sí se vio bien aceptado, como entender, ah, pues sí, el MISAC se transforma, es humano, se presenta más la humanidad de ser una persona como indígena. Gracias, Luis. Bueno, recordarles a quienes se están conectando que a través de daupara.com pueden acceder, inscribirse, pueden acceder a parte del catálogo de la programación de Daupará, pueden ver Sembradoras de Vida. También el trabajo de Luis Trochés también ha sido parte del catálogo de Daupará, muestra de cine y video indígena en Colombia. Entonces, creo que el trabajo también que se hace como Daupará, como plataforma para tener estos diálogos, también es bien importante, ¿no? Y eso da también testimonio de del equipo intercultural de distintos pueblos que también están participando después de gozarnos lo que es de conocer las películas y de conocer a veces, ¿no?, muchos sus directores, sus directoras a través de su cinematografía. Entonces uno ya se hace como un imaginario de cómo sería la persona. Entonces creo que es algo que Daupará nos ha permitido también en los momentos de curar y programar. Tenemos un poquito de tiempo como yo para ir cerrando, entonces nada, yo invitaría a Diego para pues empezar a como a cerrar el círculo de la palabra. No sé, un mensaje, unas recomendaciones para quienes nos estén viendo, hermano. Sí, bueno, justo esto que dijo ahorita Luis me hizo también reflexionar un poco más. En general, toda esta conversación ha sido de reflexión, ¿no? O sea, como digo, todo es aprendizaje, ¿no? En la vida, mismo que uno sea un gran cineasta o que esté comenzando, yo creo que hay que aprender siempre, ¿no? Y bueno, reflexionar sobre nosotros mismos, sobre pueblos indígenas, sobre autoaceptarnos, autoidentificarnos, para mí eso es muy enriquecedor, ¿no? Y no sé, al final también creo que los pueblos, las comunidades, como toda cultura, como todo idioma, está en constante movimiento, evolución, va tomando tal vez de otras culturas cercanas, o bueno, el castellano, que es el idioma, digamos, que nos une por temas de la conquista. Pero es algo que se mueve, ¿no? No puede ser algo estático, ¿no? Igual, bueno, sí, igual es lo mismo acá que lo que dijo Luis, ¿no? Muchas veces en una comunidad hay ciertos parámetros de cómo uno tiene que ser o que tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, acá sí o sí tienes que pasar por el servicio militar, ¿no? Porque eso es lo que te da el paso a la adultez a veces, ¿no? Entonces, si no lo haces ya eres mal visto, ya se te ve, no sé, como que no formas parte de la comunidad, ¿no? Entonces ahí, pero no sé, o sea, me gustó mucho la reflexión de él, ¿no? Igual como dijiste, David, hay ahora se está usando, ¿no?, cosas urbanas, cultura urbana como el hip hop, pero en una lengua originaria, y no por eso deja de ser una expresión
originaria, ¿no? Más bien eso se va mezclando y enriquece y fortalece y yo creo que eso hace que se difunda más, ¿no? Porque a veces los idiomas lamentablemente van muriendo, la gente no va, no los va aprendiendo o continuando, ¿no? Si no, eso sirve para que se siga más bien el idioma, ¿no? Y igual lo mismo con el cine, ¿no? El cine sirve para fortalecer a nosotros, ¿no? Como identidades, como pueblos, como comunidades, y para conocernos, ¿no? Entre nosotros mismos, ¿no? Como comunidades. Ya lo de los festivales y tal, eso llegará, si llega, y si no llega, bueno, hay que seguir haciendo, ¿no? Al final, o sea, lo importante es registrarnos, nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, nuestras identidades, nuestra cultura, y para conocernos, ¿no? Entre nosotros mismos, yo creo, ¿no? Y para fortalecer nuestras propias identidades raíces. Eso por ahora. Gracias, Diego. Luis, hermano. No, para mí es un gran honor estar con David y con Diego. Para mí realmente es un gran honor porque pues yo estoy apenas comenzando en el como la realización y ustedes llevan un montón de años en esto y para mí les agradezco esta invitación y pues es bonito ver el documental de David, por ejemplo, es como de Diego, cuando las chicas, la gente mira a cámara, ¿no? Es como hacer sentir ese como que, sí, soy consciente de que existe una cámara, soy consciente de que me están grabando, es como esa conciencia, me parece eso muy, muy lindo, ¿no? En ese documental, porque hay las niñas como que en algún momento sí miran a cámara y esa es la conciencia que ellos están teniendo, sí, me están grabando y soy consciente, no es como la antropología como que a escondidas tengo la cámara acá, sino que me pareció muy, muy lindo esa parte y les agradezco mucho y para mí es un gran honor estar con ustedes y les agradezco. Gracias, Luis. Bueno, compañeros, compañeras de los distintos territorios que nos están viendo, agradecemos al territorio quechua, andino, todo también al territorio Misak por haber por haber permitido que aparte de sus hijos participen de este conversatorio. Queremos saludar a toda la gente que se está conectando y que ha podido pues, disfrutar de este conversatorio, también por sus preguntas. Recordarles a los hermanos y hermanas realizadoras que hay más de 87 festivales y muestras de cine indígena en el mundo, gestado por gente indígena. Eso sin contar las secciones solidarias y de secciones pues, especiales de contenido indígena que hay en festivales tipo A y también muestras que también están coordinando aliados y aliadas. Esto quiere decir de que nosotros no somos una minoría, somos una audiencia, somos un conjunto de poblaciones que conformamos naciones que necesitamos seguirnos viendo y para seguirnos viendo tenemos que seguir contando historias. Y yo recuerdo que una manera que uno puede honrar su origen indígena es precisamente honrar ese don que uno tiene de contar historias. El don de contar historias es un rasgo que puede sostener el espíritu y el corazón de un pueblo. Y es allí donde yo creo donde podemos empezar a valorar nuestra realidad indígena desde un plano honesto, saludable, pero sobre todo donde participamos todos y todas en la reconstrucción y en la construcción de nuestra identidad como pueblo, ¿no? Entonces, saludo a todos los pueblos en resistencia, a todos los hermanos y hermanas que por el ejercicio de la comunicación del cine en estos momentos están sufriendo represión, también están en estos momentos en situaciones legales de cárcel, como por ejemplo en Guatemala. Nos solidarizamos mucho con todas las personas que nos han hecho llegar sus peticiones de solidaridad. Este espacio sirva también para mencionarles que les pensamos, que estamos acuerpados, acuerpadas para poder hacer llegar la justicia a los territorios, pero sobre todo a los comunicadores y comunicadoras, cineastas que hacen de este oficio al servicio de los pueblos, pero sobre todo para poder seguir construyendo dignidad. Mucha fuerza, compas, y celebramos la vida a través de la cinematografía. Les invitamos, les reiteramos a que se inscriban y vean el contenido del catálogo de Daupará a través de daupará.com.
y puedan seguir disfrutando de esta serie de seminarios y de estos espacios permanentes que vamos a seguir construyendo para todas y todos ustedes. Me despido, no sin antes decirle que pueden también seguir a Daupara Cine en Instagram y también Daupara en Facebook, para que puedan seguir a detalle toda la programación. Le agradezco mucho por haberme permitido llevar este espacio y estamos entonces en contacto y nos vemos pronto. Vamos a tener en la próxima edición, vamos a tener a Yoshi Espinosa y a la compañera Citlali, quienes dirigieron Guagua. Y a partir de la experiencia de Guagua, vamos entonces a seguir hablando de y profundizando de este tránsito que hace el cine hecho por los pueblos. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Luis. Gracias. Un gusto, Luis. Hasta pronto.